orgulloso pues volver a vestir los colores de Antioquia. Estuve mucho tiempo en Bolívar. Desafortunadamente venía una preparación muy buena y hace 15 días tuve una pequeña ruptura de meniscos. Entonces venir acá y dar hasta lo último es muy significativo para mí, porque igual tenía la ilusión de poder llegar más lejos, llegar hasta el oro, porque era opcionado de poder llegar hasta el oro, pero la lesión me limitó mucho en muchos aspectos, pero pues me siento muy bien de estar otra vez acá. Y pues era hora operarme y tener una buena recuperación para volver mejor. Con los cuidados de los fisioterapeutas y el médico, llegué, entre comillas, bien. Y me fui desarrollando en el combate y terminé pues bien, con mucho dolor. Y ya pues esperaba como que en el descanso poder recuperar mejor. Pero desafortunadamente y humanamente no me dio para el segundo combate. O sea, yo entré al segundo combate con la fortaleza de salir ganando, o sea, de hacerle los puntos y ganar. Pero pues le marqué varios puntos, un punto, y me retiro porque realmente no me daba. Es aburrido, yo ya le había ganado todo el año y eso no fue, a mí no me entró. Fue una experiencia buena y pese a todo también lo que me ha pasado. Ya decir cualquier otra cosa serían excusas, pero yo no sé, juegos son juegos y hay que ganarlos dentro de 4 años. Sabíamos que iba a ser muy difícil por el nivel que se encuentran todas las delegaciones para estos juegos. Siempre tuvimos la posibilidad y soñábamos con una posibilidad de estar en el podio con Román, que se logró, y con Walter en la categoría más de 87 kilogramos. Lastimosamente no se pudo llegar con él. Pienso que se pudo cumplir hasta donde estaban las expectativas. A nivel de punce se esperaba un poquito más, pero a nivel de combate eso era lo que se presupuestaba. Nosotros somos líderes en el país. Este año hemos venido ganando todas las competencias, ¿sí? Aquí en los Juegos Nacionales todo es difícil, complicado, nunca se sabe qué va a pasar, entonces no. El objetivo de uno son las medallas de oro, pero hay que contar con muchos factores y en lo posible pues tratar de conseguirla, trabajar lo que más se puede fuerte.